¿Qué recuerdos tienes de esa época en que tanto Amalia Pérez Díaz como José Ignacio decían que había un aleteo de pantaletas cuando tú salías a escena? Bien, yo tuve varias experiencias con eso. Una que fueron pantaletas literales, ¿no? Hay que me tiraron una pantaleta a escena. El mejor recuerdo de eso fue España, porque fue donde se fracturó esa sensación, ese estado de seguridad, ese espacio cómodo, ¿no? Nos fuimos a España y íbamos a estrenar en Valencia. Y bueno, arrancó la obra y el público no reaccionaba. El público era silente, apático, para lo que estábamos acostumbrados nosotros, la efervescencia de las funciones aquí en Venezuela. Y eso fue en el 81. Y entonces, bueno, cuando yo voy a salir de escena, José Ignacio me dice: bueno, maestro, levántese al público, necesito un aleteo de pantaletas. Y entonces yo estaba muy abrumado porque yo veía que la cosa no levantaba y la cosa no funcionaba, ¿no? Entonces salgo de escena y realmente se produjo un clima, una sensación de ruido, de expectativa y un muy buen aplauso. Cuando salimos al segundo acto, cuando yo salgo de escena, bueno, cuando salieron las muchachas, o sea, si es que Amalia alguna vez fue muchacha, fue encantadora, pero muchacha, yo no me acuerdo de muchacha Amalia, desde que la conocí, era una señora, una mujer. Bueno, igual todo estaba quieto, el público expectante, oyendo. Salgo yo y desde que empiezo a hablar, la gente empieza a reírse. Y yo empecé a asumir que se estaban burlando descaradamente de mí en mi cara, con mi aleteo de pantaletas y todo. Y yo me sentía burlado, yo miraba a José Ignacio me decía que siguiera. Y yo seguí hasta el momento en que Fausto o Pío Miranda dice aquel speech diciendo: volverá a la ciudad de Caracas a hacer un concierto gratuito y a la Plaza Bolívar, y termina el speech. Y yo le digo: cuando eso ocurra, escríbame a Buenos Aires. La gente se muere de risa otra vez. ¿Irá a qué dirección? Escribo simplemente Carlos Gardel, Buenos Aires, humano. Sucede que todo el mundo me conoce, mi viejita me guarda la correspondencia. Y la gente empezó a aplaudir, ya se paró de pie a aplaudir. Entonces entendimos que era otro sentido del humor, otra manera de tomar a Gardel y otra manera de entender la obra. Y bueno, y después ya el clima se fue multiplicando por toda España de esta manera. Se ve la noche. Y de noche, bueno. Si tuvieras que hablar con José Ignacio ahora, ¿qué le dirías? Después de los silencios que tenemos largos, no sé, pero me gustaría hablar de él, de muchas cosas. Creo que tendría muchas cosas que opinar en este momento. A veces no hace mucha falta sus opiniones. Pero no sé qué le diría. Lo más seguro que le diría que descarado soy, ¿no? José Ignacio, aquí estoy otra vez haciéndola. Y él diría, y él me imagino que diría: hombre, maestro, está sensacional. Adelante, adelante, vaya, salga. Te diría Gardel que anda cada día mejor. Sí, si usted está cada día mejor o algo por el estilo. Gracias, Jean.